Finalmente estoy de vuelta después de una semana con muchas y muchas drogas vía intravenosa. Como sea, voy a usar mi verdadera voz, ya que... También les informo que haré un stream el día de hoy en Nimo TV a las 7 p.m. Gracias por los 35.000 seguidores. Les recuerdo que a los 50.000 seguidores mostraré mi cara. ¡A nadie le importa! Bueno, en el directo de hoy les mostraré varios trucos que hago en este video, ya que si los muestro aquí en YouTube, puede que me baneen la cuenta. Ya me entenderán, ya saben, por todo eso del copyright. Ha sido baneado para siempre. Pero bueno, en este video les voy a mostrar el lugar secreto que se oculta debajo de Balsa Botín. Lo primero que se debe hacer para ver esta parte del mapa, este lugar secreto donde se ocultan todas las runas, es ir a modo creativo y hacer el glitch para ir abajo del mapa. Esto se los enseñaré en el directo de las 7 p.m. porque, ya saben, si no me banean y... Y bueno, una vez que estamos debajo del mapa, exactamente debajo de Balsa Botín, podemos ver esta gran cápsula metálica, que es donde se guardan estas runas móviles. Si saben que ahorita hay un evento que hay unas runas metálicas moviéndose por el mapa cada que... que la comunidad explota una, pues sale una nueva, algo así. O cada que explotan una se mueve. Aquí van a estar saliendo unas runas. Ahorita con el dron libre les voy a mostrar las runas cómo están debajo de esta cosa. Y bueno, pues sí, esto es lo más cerca que podemos estar. O sea, con la espada nos podemos acercar más o menos, pero no se regresa hacia atrás. Y bueno, pues ahora vamos abajo de la base. Vean cómo están estos canales, estas como columnas. Y vemos que cada una de estas, o bueno, no cada una, pero unas de estas cosas tienen runas arriba. Ahorita me voy a acercar, vean. Esta es la runa que sale de esta máquina. De esta cápsula, veamos, es la misma forma que las runas que están flotando fuera del mapa. Y bueno, cada una, me imagino que cada una de estas va a ir saliendo y van a hacer lo que sea que estén haciendo, pero es bastante interesante. Pero bueno, me tomé la libertad de sacar 5 teorías sobre qué son estas runas y... Número 1, es un portal a la dimensión de la mariposa. Quizás esta plataforma sea como los teletransportadores que había en Alameda Huyante, ya saben. Es el lugar que está extinto. Recuerden, en ese lugar había un búnker y Kevin dejó una runa en ese lugar. Y bueno, ahí era una base donde experimentaban con grietas y había pequeños portales. Era muy interesante. Quizás en un momento estos portales se activen y te lleven a diferentes zonas del mapa. Como lo que hacían en Alameda Huyante, que te teletransportaban a casas. Solo que ahora quizás esto te va a teletransportar a ciudades. Y bueno, será como un increíble portalote masivo. Como pueden ver, cada portal tiene una runa y se irá aprendiendo a lo largo de la temporada. Como saben, cada runa tiene 500 millones de vida. Y bueno, cada que la comunidad de Fortnite le quita toda la vida a la runa, pues esta runa se mueve. Observen esto. Y bueno, en esta ocasión, al momento de estar grabando este video, solamente hay 2 runas. Hay una en Pico Polar y la otra, no sé ni dónde riatas está porque acaba de salir. Pero estoy seguro que el día de hoy la van a encontrar. Número 2, es una construcción del viajero. Todos sabemos que el viajero, pues viajó. Bueno, el viajero es un ser de otro planeta que vino a la isla de Fortnite, me parece que en la temporada 4 o la 5, una de esas 2 temporadas, y trajo tecnología avanzada para que los humanos de Fortnite pudieran evolucionar, ya saben. Después de eso se pudo entender quién era Kevin, todo eso de las naves espaciales, viajes interdimensionales. Quizás esto es como una base alienígena del viajero, lo cual no tiene ningún sentido, pero es una teoría. Número 3, es un arma de destrucción masiva. Esta teoría es más o menos o poco creíble, pero puede que sea cierta porque después de la amenaza de Kevin, de que Kevin estaba haciendo tornados por todo el mapa, quizás el gobierno de Fortnite se está preparando para otro ataque en caso de que llegue un segundo Kevin a explotarlo luego. Digamos que ellos fueron los que construyeron esta arma y después la ocultaron por si, bueno, como digo, llegaba Kevin. Pues justo ahora la están desenterrando para, pues, usarla, ¿no? Porque bajo tierra, pues, no es muy útil, ya que si disparas una de estas armas bajo tierra, pues, la tierra puede explotar y, pues, por ahí se puede complicar, ¿no? Y bueno, quizás Kevin explotó justo en este lugar, en Balsa Botín, para destruir esta arma, destruir este metal,
Pero pues claramente no lo logró, ¿no? Lo que también nos cambiaría los papeles de la historia de Fortnite, porque esto nos confirmaría que Kevin pues era el bueno, ¿no? Quizás es un arma para destruir planetas y Kevin pues no quería que destruyeran planetas. Y bueno, los del gobierno de Fortnite realmente o quizás sean los malos. Número 4 es un huevo de metal. Principalmente digo que es un huevo porque, pues por si no lo saben, Kevin coleccionaba huevos de metal gigantes, gigantescos y enormes huevos de metal. Y todos los seres humanos eran bienvenidos a ver la gran colección de los grandes huevos metálicos de Kevin. Yo una vez los vi en el portal, cuando te metías al portal, por unos cuantos segundos podías ver huevos de metal. Ahora hay huevos de dragón, pero esos no son los de Kevin eran huevos de metal. La verdad, un día sí vi los huevotes de Kevin. Finalmente, la teoría número 5 es una nave espacial, es una estúpidamente gigante nave espacial. Como todos saben, Kevin es un alien interdimensional, tenía forma de cubo, pero eso no le quitaba que fuera un alien. Y bueno, quizás ahorita el gobierno está desenterrando pues esta nave y van a sacar la nave y tal vez después la nave flote y te puedes meter a la nave y pelear dentro de la nave, que lo cual va a estar súper fumado. Esta teoría puede ser cierta porque, si saben, hay una excavación cerca de Oasis Ostentoso y hay una excavación cerca del Socavón Soterrado, cerca de Balsa Botín. Ahorita con modo creativo logré entrar debajo de estas piedras y vemos este gran metal gigante. Quiero que vean este gran metal porque este metal no parece estar conectado a la nave, o al menos no ahora, eso es solo una pieza grande de metal. Ven esa línea naranja, como es prácticamente solo un cuadrado de metal, o sea, esto es algo aparte de la nave, o puede ser de la misma nave, pero no sé, o sea, quizás lo del Fortnite no hicieron un modelo en 3D tan grande, así que ahora solo está este rectángulo aquí. Pero escuchen este sonido, ahorita me voy a callar para que escuchen el sonido. Les recomiendo que se pongan audífonos para que pues puedan escuchar mejor el sonido, porque se oye como medio raro y perturbador. Pero bueno, pues eso sería todo. Les recuerdo que a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, voy a estar streameando. Vamos a estar sacando teorías de todo esto. Les voy a enseñar el truco para que ustedes se puedan meter debajo del mapa y puedan experimentar por su cuenta. Así que si quieren venir al directo, el link está en la descripción. Y pues nada más, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video y hasta la próxima.